¿El cambio climático y las vacas? ¿Qué opináis sobre el hecho de dar de comer mejor a las vacas para combatir el cambio climático? Pues así lo consideran diversos expertos, convencidos de que el metano producido por la digestión de estos rumiantes es muy nocivo para el medio ambiente. Científicos de un instituto de investigaciones del Reino Unido plantean cambiar la dieta del ganado vacuno, puesto que es el causante de la cuarta parte de las emisiones de metano producidas por actividades humanas. Recomiendan en esta dieta el trébol blanco. Sorprendente, ¿verdad? Cabe destacar que el metano atrapa 20 veces más el calor que el CO2, por ello es considerado el principal gas de efecto invernadero. Además, reduce la capacidad de la atmósfera para autodepurarse de sustancias contaminantes. Hoy nos despedimos con un vídeo animado precisamente sobre vacas. Así está el planeta y así se lo hemos contado. ¡Hasta pronto! ¡Ay! ¡Tengo tanta hambre! ¡Y no hay nada que comer aquí! ¡Todo es de la galaxia Rabux! ¡Frijoles rabuxianos!